¿Qué tal, amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Estamos aquí volviendo con las revisadas, ¿verdad? Y esta vez traemos a esta gran figura que, porque si ustedes saben, este año se cumplieron 10 años de las películas de Michael Bay. 5 películas, unas buenas, otras malas. Bueno, en fin, dejemos eso para otra ocasión, ¿verdad? Pero se trata nada más y nada menos que del Masterpiece Movie Series Optimus Prime, que corresponde al MPM-4, es un Autobot obviamente, y este diseño está basado en el líder Autobot de la segunda película, de Revenge of the Fallen, que nos dio ese Optimus Prime tan bonito y tan choteado y tan desgastado, ¿no? Bueno, como podemos ver, es una figura tamaño líder, ¿verdad? Aquí un pequeño detalle, pues obviamente son robots in disguise, entonces no sé por qué demonios vayan a pensar que pues estas cositas, ¿verdad? Si imagínense la calle, pues ¿qué trae atrás? Una pistola y dos espadas de energón. Ah, chido, pásele, sí, no hay problema. Bueno, la particularidad de esta figura es que traen piezas diecast, ¿verdad? En realidad es un diecast, ahorita lo vamos a ver, vamos a discutir ese problema del diecast. Es muy parecido al molde de Revenge of the Fallen, pero con unas modificaciones que le hicieron para que quedara de esta manera. Incluso es un poquito más pequeño. No tiene llantas de hule, ¿verdad? Tiene llantas de plástico. Ustedes disculparán. Ya estoy hablando como Optimus Prime y Lolita Ayala, que se pasa el gallo. En fin. Miren nada más. O sea, aquí rueda a la perfección. Sus llantas son de hule. Tiene pintura gris un poco metálica, ¿verdad? Muchos detalles. Muchas llamas, porque obviamente la versión pues no traía, la versión de Revenge of the Fallen pues no traía tantas flamas. Este pues se quita. Y da pie a que se conviertan en las espadas de Energon, tan famosas ellas. Y su pistola ahí con la punta chamusqueada, ¿no? Quiero recordarles que esta es la versión, Hasbro, ¿verdad? Y fue proporcionada gracias a nuestros amigos de Bikes and Toys Inc. Les voy a dejar el link por aquí abajo para que chequen esta y otras figuras que están a la venta. Pero pues obviamente llévense este porque está increíble. Es un poquito más chaparrito que el líder Optimus Prime. Se siente bastante sólido. Vean nada más. Acá atrás tiene esta interpretación de la espalda del óptimo. La espalda. La parte trasera del camión, ¿verdad? Y aquí viene su rielecito ese para ponerle un tráiler, ¿no? Aquí donde venían encajadas las armas. Aquí se puede, aquí viene, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a transformarla a modo robot. Y para transformarla en modo robot, vamos a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Una sí está, una es muy familiar a la que ya conocíamos antes en Revenge of the Fallen. Si no, pues chequen en mi canal, por favor, la revisión de Movie Best de Takara Tomy, que es más o menos parecido. Entonces vamos a empezar a transformarlo, ¿no? Vamos a separar esta parte de aquí y esta de acá. Vamos a separar las llantitas que vienen aquí. Los guardafangos, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí a un lado para que no se estorben. Y ahorita vamos a doblarlos así. Ahorita vienen con un doblez especial. Hay que doblarlo, ¿no? Más adelante. Separamos todo esto y aquí viene, vamos a dividirlo en dos partes. La transformación. Digo, obviamente esto se levanta y forma el automóvil. Entonces, esta parte de acá, de las piernas, pues es muy muy parecida al molde de la película que les comentaba de Revenge of the Fallen. Vamos a separarlo y vamos a enseñarles aquí qué piezas son de diecast. Vamos a ver estas de acá. Lo que no me gusta mucho de este diecast es que pues está así, como yo le llamo, pelón. O sea, no tiene ningún tipo de color ni nada. Utilizaron el color mismo para darle este aspecto como metálico, ¿verdad? Entonces viene, estas dos partes son de diecast, estas partes de acá, y vamos a ver, todavía no acabamos, ¿verdad? La transformación es muy simple. Son los pies. Separamos este mecanismo, como obviamente ya hemos visto en el Revenge of the Fallen. Doblamos para acá, doblamos para acá, y ya tenemos una pata. Esta parte de aquí, todo esto es diecast. Vamos a subir esto para rellenar la pierna.
y cerramos. ¿No lo vieron? Ahí les va otra vez. Separamos las dos que son las patitas de Optimus. Doblamos para acá. La acordonamos para acá. Acordoneamos. Se escucha un clic cuando queda perfectamente sellado. Abrimos esta parte. Metemos esto para acá así. Lo doblamos. Hace clic. Este lo bajamos un poquito. ¡Wow! Y lo doblamos así para que forme la pierna, ¿no? Y así es como tenemos la parte de las piernas. Y ahorita vamos a ir a la parte de la cabeza. Ándale. Para formar la parte de la cabeza también vamos a enseñarles aquí un poco que estos, los faros de Optimus Prime son de diecast. Y esta parte de aquí enfrente, vamos a acercarnos un poco para verla. Es muy parecida a lo que vimos en la transformación de Optimus Prime en la primera película, ¿no? Entonces vamos a continuar con este muchacho, ¿verdad? Vamos a levantar estas partes de acá. La bajamos así. De este lado igual. Y esta la vamos a poner así. Ahorita no nos vamos a utilizarlas tanto. Vamos a bajar la parte de atrás. Vamos a levantar esto así. Si me están siguiendo, vamos a subir para... Doblamos así. Doblamos estas para hacia adentro. Muy bien. Aquí los smoke pipes, los escapes, los metemos hacia adentro. Y separamos el toldo. Y cuando separamos el toldo, se separa todo esto, ¿no? Ahí ya se le ve su carita al Optimus. Estas pues son las manos que se separan. Las manos y brazos las ponemos así. Vamos a acomodarlo de esta manera. Vamos a coincidir que este es el abdomen también de diecast. Este abdomen tiene aquí una pestaña que tiene que ir por acá. Entonces vamos a doblarlo de la siguiente manera. Y ahí quedó. Vamos a enderezarlo. Ahora viene una parte muy interesante del muñeco, que es esta parte de acá arriba. Así. Vamos a separarla. Y viene como que se desliza, ¿no? Si alcanzamos a ver ahí como que se desliza. Ahí está. Vamos a ver cómo se desliza. Y esto va a dar pie a que podamos poner la cabeza de Optimus ahí. Entonces aquí ponemos esto. Ahí está. Vamos a poner esto así para que no nos estorbe. Ahí. Vamos a poner así un poquito para que no nos estorbe. Si mi Optimus pudiera hablar en este momento, solamente diría que lo matara, pero no. Aquí tienen unas pestañas, se alcanzan a ver por aquí. Estas pestañitas van en unos huequillos que están aquí en el hombro. Entonces se baja así, ¿no? Ahorita vamos a la parte de la espalda. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué más falta? Bueno, obviamente aquí son sus brazos, hay que bajarle sus sombreras, estas picudas tan características. Vamos a ponerlas así, levantarlas para que no nos estorben. Separamos las ventanas. Ahí está. Y toda esta parte de frente del camión la vamos a acoplar y a doblar de la siguiente manera. Aquí abajo. Ay, güey, ya la regué. Esto se dobla así y va aquí abajo, así de perfil.
Esta una y esta lo doblamos es enfrente. No me entendieron. Acá estoy yo para hacerlos más bolas. Vamos a poner esto así atrás para que no nos estorbe. O sea, sí tiene su complejidad. O sea, sí está más canijo que el de Revenge of the Fallen. Pero bueno. Acoplamos esto hacia abajo. Sacamos su frente. Esto va a formar la pechuga. Como lo vimos. Digo, esta es la parte del abdomen. Todo esto. De hecho, esto va. Así tiene unas pestañitas que cubren el abdomen. Nada más hay que subir los brazos. Y aquí los brazos. Por aquí. Es acá a ver esta liniecita. Esta hendidura va en unas ataduras que van por acá. Se suben. Levantamos los hombros. Ya casi terminamos y vamos a afinar unos detalles para que vean qué es lo que más sigue. ¿Qué es lo que sigue más que nada? Bueno, ya que está así, Optimus, vamos a poner estas paneles hacia atrás. Los bajamos. Se sumen para develar sus manos. Y vamos a la parte de atrás, donde viene lo bueno. Ustedes dirán, ¿por qué viene lo bueno? Porque se van a poner esto así. Y hay que tratar de que estas hendiduras, estas, los guardafangos, envuelvan toda esta parte. Así. Es un poco complicado, digo yo. Sí lo sufro cada vez que hago la parte de la espalda. Y ustedes se la van a tener que chutar conmigo. Hasta que me quede. De hecho ahí no es, porque creo que tiene una manera especial como de doblarse. Ahí está. ¿Sí vieron? ¿No vieron? Síganme. Ahorita vamos a poner, vamos con esta. Vamos a doblarla así. Y de hecho aquí viene un pequeño postecito que va aquí en esta ranura. Entonces aquí vamos, la doblamos así. Cierra perfectamente. Le ponemos esta manguera. Ya tenemos su espalda y vamos a estabilizarlo. Vamos a abrir la toma. Abrir, sabe, ¿no? Les digo. Para poderlo acomodar y que se vea bien, que se vea decente. Vamos a ponerlo así. Vamos a estabilizarlo. Y me faltan estas partes que son los hombros. Vamos a voltear los tanquecitos. Hacia acá. Vamos a hacerlo de este lado. Y acomodamos todo. Lo estabilizamos. Y ya tenemos a este muchacho que se trata nada más y nada menos de Optimus Prime. Movie, Masterpiece, MPM4. Entonces, la verdad sí es una figura. Digo, lo sufrieron conmigo. Yo, pues sí, sí lloré. Sufrí en transformarlo. Pero vale la pena cada maldito paso que dimos con ello, ¿no? Es una figura totalmente articulada. Es calidad Masterpiece. Mucho, mucho, mucho detalle. La verdad que el esculpido y la manera de transformarlo es increíble. O sea, tuve que sellarlo varias veces para poder hacer esta revisión y aún así sigo sufriendo. Así se va a quedar porque así se va a ir directamente a su caja. Así es como viene empacado. Y bueno, vienen las espaditas que vienen en los brazos, en las manitas, que son totalmente articuladas, como podemos verlo. Entonces, para ponerlas, hacemos para adelante y encajamos una espada aquí. Y igual del otro lado. No, entonces ya lo tenemos así con sus espadas, exactamente posable.
Digo, porque ven que Optimus en las películas le chiflaba, ¿no? Así, latear las espadas y toda la cosa, y ven, tú las traes, todo eso, bien. Bien, como le digo, tamaño es diecast y tiene muy, muy, muy buen detalle. Vamos a acercarnos así, aprovechando que está Optimus en pose de que te voy a partir la carne, para ver su carita de Kellogg's. Que aparte trae otra detalle ahí. De hecho, ahí me está faltando algo, ¿verdad? Que me acabo de dar cuenta. Es, hay que levantarle estos panelecitos así, sus viseras, para que se vea más mamuco. Y ya está. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Optimus, ¿no? Podemos ver bien su cara y toda la cosa. Vienen dos presentaciones su cara. Obviamente, viene con el mouthplate, con la máscara de batalla. Lo levantamos así. Entonces ahí se le da un poquito de vuelta aquí. Así se le da vuelta para develar su bellísimo rostro sin máscara de batalla, ¿no? Entonces ese es su rostro sin máscara de batalla, muy muy parecido a lo que vimos en la película. Obviamente, ustedes no hagan cámara borracha, yo sí. Ahí está, por favor, está enfocando. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Tiene su ojito, su parpadito. La verdad, una figura muy, muy bonita, muy detallada. Vean, nada más podemos apreciarlo en toda su majestuosa robotosidad. Ándenle, pues. Muy padre, de verdad. Es del tamaño del líder. La altura es del tamaño del líder. Bueno, y lo vimos con espadas, sí, pero también este muchacho. Pues como podemos, vimos, ¿verdad? Que trae su pistolu. Entonces le vamos a poner aquí. Le abrimos sus manitas articuladas. Aquí viene un hueco en la mano. Y una. Entonces aquí viene el postecito para que lo agarre bien. Y está listo para unas guerras interplanetarias, ¿no? Es una bonita figura. Digo, ya está disponible también en Backside Toys. Creo que está Bumblebee Masterpiece, el MPM3, y este que es el MPM4, disponibles a la venta en Backside Toys. Denle clic aquí al link que les voy a dejar aquí abajo. Chequen la información de la pleca. Está muy padre. Vamos a verla. Sobre todo porque pone a tu nivel de detalle y para conmemorar los 10 años de estas películas tan amadas y tan odiadas a la vez, ¿no? De verdad que sí, amigos. Pues ahora sí que hay que hacer un esfuercillo y hay que comprarlo porque sí, realmente sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, amigos, para hablar, nos vemos en la siguiente. Y nos leemos luego y nos vemos luego. Hasta luego.